El precandidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana en Elías Piña, Iván Lorenzo, lanzó fuertes críticas para la Junta Central Electoral por entender que este organismo no ha cumplido con el rol que le corresponde. Nosotros estamos preparando a la gente para convertir la simpatía en votos. Y para eso, porque entendemos que la Junta Central Electoral no ha sido lo suficientemente eficiente como para educar a la población con esta nueva modalidad de votar. Confío en que él se convertirá en el próximo senador de Elías Piña, por lo que no escatimó esfuerzo para capacitar a sus seguidores durante un acto que tuvo lugar en el municipio de Comendador. Sandy Familia, para lo último.